Amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? En esta ocasión os traigo un reto propuesto por Xavi en su canal de Shaolin's Rock, juego distribuido por Konami en salones arcade en 1985. Es un estilo beat 'em up donde nos vamos moviendo por niveles y tenemos que matar a todos los rivales que tengamos. El reto consiste en hacernos los dos primeros niveles sin morir, ya que es un poco difícil, ¿no? Porque tenemos que ser muy rápido. Es muy rápido al... Me refiero como, por ejemplo, el reto que Xavi puso en Green Beret. Creo que es un juego muy rápido. Voy a insertar un crédito. Vamos a darle caña a ver qué tal nos sale. Es un beat 'em up estilo puro y duro en un mismo scroll. A mí me gustó mucho. Lo probé antes porque no lo había jugado, nada más que para la verificación de los mismos controles. Tenemos 3 golpes por vida. La vida nos la van reiniciando. Sí, reiniciándola cada vez que nos hacemos un nivel. Y aunque parezca que superar dos niveles es cosa muy fácil, yo no lo veo nada fácil. Es un juego bastante difícil. Quiero intentar llegar a tener la mejor puntuación que pueda ser. El primer nivel me lo he terminado. La verdad es que es un juego en el que pasar tardes, tardes y tardes. Eso está clarísimo. Ahí viene el karateka maestro. Este karateka este casi me viola. Ahí está. Uf, me ha dejado a nada de golpes, ¿eh? Estoy con la soga al cuello. Un poco, a ver si no logro derribar a todos. Yo creo que sí, ¿no? Yo me quedo aquí, aunque soy un poco cobarde. Pero prefiero quedarme aquí y no correr ningún riesgo y tirar el reto a la basura. Ya que no va a parar de aparecer gente por todos lados, ¿no? Mira cómo salta el muñeco, hace el gracia y todo. Uy, que casi acabo el final. Bueno, el desafío ha sido superado, pero voy a mostrar un nivel más. Ya que es que el juego merece bastante la pena. La placa que usa... No sé si es la CPS1, creo que no. La verdad es que es un juego divertido. Es divertido, la cuestión de este juego es que es bastante divertido. Y tenemos que ser muy rápidos, ¿no? Tenemos que tener unos reflejos muy, muy buenos. Y ahora, según estoy viendo en este nivel ya, que no había ya llegado hasta aquí, las que había probado el primer nivel, los karatecas empiezan ya a pegarnos más cañas. La inteligencia artificial del juego se eleva bastante, ¿no? No llega a ser tan estúpido como estaba siendo antes. Antes, bueno, era estúpido, pero tampoco llegaba a ser tan estúpido, sino... Era más que nada más fácil hacer... Yo lo llamo niveles de introducción, ¿no? Son niveles de introducción, por así decirlo. Y a ver, el tercer nivel, la verdad, me han golpeado una vez, ha sido descuido mío. El nivel ha sido completado también. Voy a ver hasta dónde llego con un crédito. Ahí sale... Ups, esa muchacha tiene pinta de que no se va a morir de un golpe. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! Estoy en las últimas. ¡Ay! Bueno, me han matado, pero he llegado a conseguir una vida. He llegado a conseguir una vida, así que venga, voy a intentarlo una vez más. Ya que he llegado a conseguir una vida y todo. El reto lo he superado, supongo yo. Bueno, ya lo dirá el señor Xavi, ¿no? Pero yo creo que en principio no habría problema, ¿no? En este caso... ¡Ay! ¡Ah! ¡Que me ha aparecido por ahí! ¡Qué difícil, eh! Los miniboss estos son chungos. No sabía yo que te aparecía por el lado opuesto. El juego es dificilillo. Ya ha empezado el nivel 4. Este nivel ya ha empezado a tornarse bastante más difícil. En cuanto, joder, a dificultad, a otra vez tener un subjefe de por medio, ¿no? Que son cerca de unos 4 golpes por matar. Algo que, aunque sí, que parece, por así decirlo, fácil. Pero no es tan fácil como... ¡Ay! Bueno, amigos y amigas de YouTube, yo espero que he superado el reto. Me despido aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amigos y amigas de YouTube.